Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias. De esta manera estamos dando inicio a una nueva ronda informativa aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Una mañanita fría, podríamos decir. No hay viento en superficie, con 9 grados 7 décimas la temperatura en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, con el cielo que se encuentra ligeramente nublado. En un ratito vamos a estar hablando de cómo va a continuar el tiempo para lo que resta de la jornada, pero ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de este día. Mendoza lanzó su nuevo fondo compensador agrícola. Se trata de una medida diseñada para brindar cobertura a los productores mendocinos ante contingencias climáticas, como por ejemplo el granizo y las heladas. Organizan cursos sobre tecnología de elaboración de dulce de leche. El INTI propone un curso sobre tecnología de elaboración de dulce de leche, donde allí se podrá adquirir y profundizar los conocimientos teóricos y prácticos sobre la elaboración del dulce de leche y también las variables de proceso que inciden en la calidad del producto final. El consumidor pagó 3 veces lo que cobró el consumidor en julio, según reveló el índice de precios en origen y destino elaborado por el sector de economías regionales de CAME. Los precios de los agroalimentos se multiplicaron 3,1 veces del campo a la góndola durante el mes de julio. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestra habitual recorrida por los mercados para ver cuál fue el comportamiento que tuvieron en la última rueda de operaciones del día de ayer. Allí lo tenemos ya en nuestra pantalla con nuestra pizarra, la pizarra de Chacra que nos indica los números de cómo ha sido el movimiento que tuvieron las monedas. Última rueda de operaciones del día de ayer y ahí estamos cotejando. El dólar oficial sostuvo su valor en el día de ayer en la compra 922 pesos con 57 centavos, en la venta 981 pesos con 39 centavos. ¿Qué ocurrió con el dólar informal? En el día de ayer tuvo una pequeña subida para colocarse en la compra en los 1.330 puntos, en la venta 1.360 puntos. El mayorista subió, acompañó en este caso la subida del informal y se colocó en la compra en 937 pesos con 50 centavos, en la venta 940 pesos con 50 centavos. El euro descendió algunos pesitos para colocarse en los 992 pesos con 60 para la compra, en la venta 1.064 pesos con 88 centavos. Este fue el movimiento de las monedas, pero para destacar, en el día de ayer el Merval tuvo una pequeña subida, 0,70 el porcentual, que fue lo que subió. Bueno, se vienen acomodando algunos bonos, algunas acciones de las empresas argentinas, repuntando toda la pérdida que tuvimos hace aproximadamente 10 días, cuando ese lunes negro habían reventado los mercados internacionales. Bueno, finalmente se van acomodando algunas acciones, algunos papeles de empresas que cotizan también en dólares, y las monedas vienen teniendo este equilibrio, ¿no? Donde sube 5 pesos, baja 5 pesos, y esa brecha entre el dólar oficial y los dólares comerciales, que también en el día de ayer, lo que es contado con Liquimep, tuvieron un pequeño descenso, está alrededor del 44%. Así, los números del mercado financiero en la última rueda de operaciones del día de ayer. Veremos qué sucede a partir de las 10 de la mañana, cuando finalmente se reabran los mercados. Cambiamos ahora de tema y vamos a hablar del tiempo. Te decía que estábamos con una mañanita, podríamos decir, fría, fresca, no tan fría como los días que veníamos teniendo, pero atención a no guardar los abrigos todavía, porque
Falta prácticamente un mes para terminar el invierno. Y habíamos amanecido con 7 grados de temperatura, pero sin viento en superficie, y eso hace de que no se sienta tanto el frío en la ciudad de Buenos Aires. La actual, 9 grados 7 décimos, cielo parcialmente nublado. Así estará también el cielo durante horas de la tarde. Y atención, porque luego del mediodía la temperatura estará alcanzando la marca térmica máxima estimada por el Servicio Meteorológico Nacional para el día de hoy en 20 grados de temperatura. Cerraremos la jornada con 13 grados de temperatura y con el cielo que estará mayormente nublado. Pero atención a no asustarse, no hay probabilidades de lluvias, por lo menos de aquí a los próximos días. Pero ¿cómo va a seguir el tiempo para lo que resta de esta semana? Y ya comenzamos a ver también lo que nos va a estar esperando el fin de semana. El día jueves, cielo parcialmente nublado, 10 grados de mínima, 20 también la marca térmica máxima, la amplitud térmica grande, importante, marcada, con 10 grados prácticamente esa amplitud térmica. 10 de mínima, 20 la máxima para el día jueves. Y atención, porque el día viernes baja un poquito la temperatura, 8 grados será la mínima, 16 la máxima, con cielo mayormente nublado. Ese cielo estará cubierto también el día sábado, prácticamente no veremos el sol, va a ser un día gris, pero sin lluvias, por lo menos es lo que está diciendo el Servicio Meteorológico Nacional por estas horas. 8 la mínima, 16 la marca térmica máxima. Así entonces ya empezamos a ver el tiempo, a visorar qué nos va a estar ocurriendo a nivel climatológico de aquí al próximo día sábado. No descartes algunas lluvias para el domingo, pero todavía el porcentaje realmente es muy, pero muy poco. Abrimos nuestra ventana de los estudios de Chacra Televisión. Allí estamos contemplando lo que ocurre en la zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad ya se puso en movimiento. Estamos viendo el ir y venir constante de tránsito vehicular por estas horas en la ciudad, con algunos ingresos que están cargados, como por ejemplo los que vienen desde la zona sur, así el puente Pueyrredón tiene algunos inconvenientes, y también algunas demoras en los ingresos en la zona norte por la Panamericana, así en la zona de la Calecita, donde se une la General Paz con la Panamericana, con algunas pequeñas demoras. Ir y venir constante, te decía, de autos allí en la 9 de julio, nosotros lo estamos contemplando, 9 grados 7 décimas la temperatura, el cielo parcialmente nublado, pero también allí tenés nuestras redes sociales para que te comuniques con nosotros en este ida y vuelta que te proponemos todas las mañanas desde la pantalla de Chacra Televisión. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el desarrollo de la información en este caso, contándote lo que ha ocurrido en la provincia de Mendoza, donde el gobierno lanzó su nuevo fondo compensador agrícola. Se trata de una medida diseñada para brindar cobertura a los productores mendocinos ante contingencias climáticas como granizo y heladas. Este fondo se enfoca en apoyar a los pequeños productores, asegurando la protección de sus cultivos y la continuidad de sus actividades agrícolas. Está dirigido a productores con hasta 30 hectáreas cultivadas de vid, frutales, hortalizas de verano y forrajes, quienes deben estar inscriptos en el registro permanente del uso de la tierra para poder acceder a las coberturas. El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, puntualizó que si se inscriben en el RUT vamos a alcanzar el 93% de las hectáreas cultivadas de los productores de este departamento en San Rafael. El primer dato a destacar es la ampliación de la cobertura y también resaltar el concepto de un uso más eficiente de los fondos que nosotros utilizábamos en la mitigación del granizo. Estos fondos se han resignado e invertido en este fondo compensador. Con los 250.000 pesos que recibían los productores, no lograban cubrir las necesidades, y con este nuevo formato se va a estar cubriendo el 75% de los costos de trabajo de todo un año,
quebrando así una tendencia de concentración de la producción agrícola. Mendoza entonces lanzó este nuevo fondo compensador agrícola. Vamos a ir ahora hacia la provincia de Salta, porque allí el gobierno salteño junto al Banco Nación unieron fuerzas para poder potenciar el aparato productivo de esa provincia. La verdad es que las condiciones que está brindando el banco son muy buenas, y en momento de la Argentina como ahora que lo necesita, la verdad esto es extraordinario. Son 1.800 millones de pesos, una tasa del 25%, 36 meses de plazo. La verdad que importante. La provincia de Salta acompaña a esto con un subsidio de tasa que llega a ser hasta 100 millones de pesos en este tiempo, un 2%. Así que acá estamos muy contentos de que el propio presidente del Banco Nación recorra a la Argentina. Es genial, un presidente que se mueve, un presidente que está cerca de los sectores. Nosotros le contamos recién a dónde estamos yendo, una provincia equilibrada, pero que necesita también el sector privado un apalancamiento, y esto es lo que está haciendo el banco. Son distintas actividades productivas. Lo que buscamos es justamente que las pymes salteñas tengan un financiamiento competitivo, que las pymes salteñas puedan seguir creciendo y soñando en invertir y en crecer. Así que son diversos sectores en los cuales se puede invertir y recurrir al Banco Nación, que ya acompaña muchas empresas salteñas, pero bueno, que ahora esperamos que acompañe más. Bueno, recién yo explicaba que no pasa una semana que yo no reciba una llamada de los ministros o del gobernador, o de los tres. De ese modo, digamos, vamos detectando espacios de colaboración, y como decíamos recién, bueno, aparte de decir, hay que hacer, así que acá estamos estrechando la colaboración a través de este convenio. Bueno, los requisitos son los de siempre, que tengan un balance, que tengan forma de demostrar que pueden repagar y que tengan un proyecto, porque lo más importante es tener un proyecto para crecer. En realidad lo de primera vez no es así, porque si uno lee el discurso de Pellegrini el día que se fundó el banco, era esto, era un banco pyme y lo que trataba era de procurar esto. Desgraciadamente después los gobiernos por ahí fueron privilegiando el financiamiento al déficit del gobierno y ese rumbo se perdió. Acá estamos tratando de explicar y poner en práctica lo que significa vivir sin déficit y vivir con inflación cero. Eso significa abundancia de crédito. Así que acá está el Banco Nación detectando proyectos para poder impulsarlo, con el auxilio de estos dos puntos de tasa que para muchas pymes son muy, muy importantes. Nuestro banco es un banco comercial que tiene especialidad, financiamiento a la familia y financiamiento a las pymes. Por supuesto que estamos apostando a financiar las compras de bienes durables, llamamos nosotros. También hemos anunciado los otros días lo que es inversiones familiares en sustentabilidad energética. Y bueno, tratamos de estar presente en todas las necesidades de las familias, hasta el crédito hipotecario, donde tenemos un programa que obviamente es un programa muy ambicioso, pero lo que pretende justamente es reconstruir el crédito hipotecario en nuestro país. Nosotros tenemos un abanico de cadenas productivas en este continente en miniatura que es nuestra provincia, con enorme potencial de crecimiento, y requieren esencialmente competitividad. Y dentro de la competitividad, la infraestructura por un lado y el financiamiento son dos herramientas fundamentales. Así que desde las familias que puedan acceder a una vivienda, desde los emprendedores hacer realidad una idea, hasta eficientizar toda y cada una de nuestras cadenas productivas con líneas de crédito para el sector productivo, celebramos este convenio. No piénsese en sistemas de riego y en tantas cosas que hoy tecnifican el devenir productivo y que vamos a poder desde Salta financiar para producir mucho más. Lo decía recién el ministro de Economía, representamos menos del 2% del PBI nacional como provincia y queremos duplicarlo y tenemos todo para hacerlo.
siendo competitivos y con financiamiento. Así que muy contentos. La cadena de proveedores mineros en primer y en segundo grado, porque también tenemos proveedores de los proveedores, ¿no?, que generan hoy todo un andamiaje productivo, ávido de financiamiento. Así que celebramos que no sea el Estado el principal tomador de créditos y que esto vuelvan al sector privado en condiciones harto competitivas, que con el apoyo de la provincia son las que estamos anunciando hoy. Así que muchísimas gracias, Daniel. Muy bien, vamos a compartir con todos ustedes noticia de último momento. Incendios allí en la provincia de Santa Fe, en la zona de Sauce Viejo. Más de 500 bomberos trabajan en los incendios forestales en cercanías al aeropuerto. En el día de ayer, la región metropolitana de Santa Fe vivió una jornada de caos debido a una serie de incendios que afectaron diversas áreas, incluida la circundante al aeropuerto de Sauce Viejo. Las condiciones de sequía y las actitudes irresponsables de algunos individuos han sido señaladas como las principales causas de estos siniestros, que no solo pusieron en riesgo el entorno natural, sino que también interrumpieron operaciones clave en el aeropuerto local. Los primeros focos de incendio se produjeron en el día de ayer, cerca de las 15 horas, en un cañaveral situado entre el aeropuerto y la Ruta Nacional 11. La agrupación de bomberos zapadores de la Unidad Regional 1 respondió rápidamente a la emergencia y logró sofocar el fuego inicial. Sin embargo, la situación empeoró cuando un incendio de mayor magnitud estalló dentro del predio del aeropuerto, afectando directamente su operatividad. Por otro lado, el incendio dentro del aeropuerto, que comenzó poco después del primer incidente, obligó a la interrupción de vuelos no programados y complicó las operaciones de emergencia. La última actividad programada en el aeropuerto se realizó antes de las 19 horas y las tareas de extinción continuaron hasta la medianoche con el apoyo del personal federal de seguridad aeroportuaria. La jornada también estuvo marcada por otros siniestros en la región. Se reportaron incendios al costado de la Ruta Nacional 168, cerca del ingreso al túnel subfluvial, y las inmediaciones de la circunvalación oeste de la provincia de Santa Fe, a metros de la Casa Bomba número 2. Estos incendios adicionales sumaron presión a los equipos de bomberos, que se vieron desbordados por la magnitud de estos incendios. Las imágenes que fueron capturadas por algunos drones muestran la magnitud de los incendios y el trabajo de los bomberos. Las imágenes ofrecen una perspectiva única sobre la magnitud del desastre y el esfuerzo desplegado para poder controlar los incendios. Imágenes también que han reportado las redes sociales que muestran la magnitud que ha tenido esta desgracia allí en la provincia de Santa Fe. Y también hay que tener en cuenta que hay también algunos incendios que se están dando en la provincia de Córdoba, también en la provincia de Corrientes. La falta de lluvia y la irresponsabilidad de algunos hacen que tengamos estos inconvenientes que estamos viendo que se desataron en el día de ayer en la provincia de Santa Fe, allí cerquita del aeropuerto de Sauce Viejo, y que por el momento la información dicen que están controlados esos focos de incendio que se habían desatado en la noche de ayer. Muy bien, y en la provincia de Formosa también hay preocupación por los incendios y por la falta de lluvia, que esto está generando como un anticipo de lo que puede llegar a suceder si la lluvia no llega. Tenemos bastante intervención, lo que es incendio de pastizal y incendio campo. Las mayores intervenciones se registró en lo que es área capital, lo cual tenemos hasta contabilizar esta semana. De los 7 días tenemos 16 intervenciones, en los cuales intervinieron los 4 cuarteles afincados en esta ciudad.
¿Dónde son esos lugares y la peligrosidad de los mismos teniendo en cuenta el clima, ¿no? Sí, la mayor incidencia o que tuvo trascendencia, dado el lugar donde se registró, es un incendio que es a la vera de la ruta, en mediaciones a Guaycolé, en la cual se contó con la colaboración del personal del cuerpo de tránsito, quien direccionó y le hizo circular a la gran cantidad de transeúntes y vehículos a los efectos de evitar accidentes, realizando los cortes de tránsito, dado la gran humareda que ocasionó ese hecho. El otro hecho también se registró en hora de la siesta de ayer, en mediaciones al puerto, al aeropuerto Formosa, en la cual se registró un incendio campo, lo cual afectó a distintas viviendas que se afincaban en las inmediaciones. Eso llevó a que se afecte tres autobombas de los tres destacamentos de bomberos, los cuatro que se existen acá en la ciudad. ¿Por qué son peligrosos estos tipos de incendios y principalmente cuando se dan a la vera de las rutas? Bien, la particularidad del incendio, lo que se registra a la vera de la ruta, es la imposibilidad de transitar de la escasa visibilidad, dada del espeso humo que genera eso. Lo que estamos viendo es que la gente no tiene en cuenta esos pequeños detalles, por decir así, y arroja colillas de cigarrillo, o no podemos terminar con qué intenciones. Eso lleva a que el fuerte viento de la fecha, de los días que nos está afectando, hace que esto se propague velozmente y traiga riesgo para los ocasionales transeúntes del lugar. ¿Tuvo en riesgo alguna casa cercana a alguno de estos siniestros? Mediante una oportuna intervención y mediante el llamado oportuno también de vecinos, quien colaboró con el personal de bomberos, permitió que no afecte el inmueble de las personas afincadas en las mediaciones. Sí hubo personas bastante afectadas por el humo que genera esa combustión. ¿Las recomendaciones para estos días? Y las recomendaciones sería que la gente tenga en cuenta que no realice la quema de pastizal, lo cual eso lleva a que esto, dado el viento reinante, eso se propague y se genere lo que es incendio de campo, eso, termina incendio de campo. Mucho cuidado. Mucho cuidado y pensar, tener empatía con las demás personas, ¿cierto?, que viven en las mediaciones a la ciudad y están afincadas a la vera de las rutas. Muy bien, nos vamos a ir hacia la provincia de Salta. Allí se está hablando de la implementación del RIGI. Serían por inversiones que tienen que ver con la minería. Bueno, en este caso, el ministro de la producción de Salta destaca la importancia que tiene este tipo de inversiones para la provincia. Las consideraciones de por qué es tan importante la adhesión de la provincia, una inversión de la magnitud prevista en el régimen simplificado, que es más de 200 millones de dólares, necesita que Argentina, no solo Salta, y Salta adhiriendo, sobreabunde en las garantías, sobre todo de estabilidad, que esas inversiones analizan en el mundo entero, porque generalmente son internacionales para venir, son inversiones que hoy no existen, que hoy no están, de manera que cualquier concesión es a un proyecto nuevo que antes va a generar muchísimo más beneficios que lo que uno pueda resignar para atraer esas inversiones, ¿no? Salta tiene una ventana de oportunidad en uno de los sectores estratégicos que plantea el régimen simplificado, que es la minería. Queremos aprovechar esa ventana de oportunidad. Entendemos que garantizamos y podemos seguir siendo celosos custodios de lo que debemos cuidar en toda la expansión minera en la provincia, que es la sustentabilidad ambiental, el agua, obviamente la licencia social como más importante, priorizando y trabajando para que se sigan desarrollando a lo largo de toda la cadena los salteños y para que todo esto sea posible y esa actividad económica crezca y por ende los ingresos a la provincia, más allá de la regalía, que es una discusión a posteriori cuando ya los proyectos están en producción, antes tenemos que atraerlos y que arranquen. Creemos que es muy importante ambos proyectos que enviara el gobernador, ¿no? Tanto la adhesión a la modificación del artículo que permitiría luego
una discusión sobre si se debe o no aumentar regalías boca de mina para los proyectos nuevos, garantizando la previsibilidad y la estabilidad jurídica en los anteriores, tanto ese como la adhesión al régimen simplificado o al capítulo específico de la ley de fondo que adhiere al RIGI. Creemos que es sumar, que es ganar, win-win, como dicen los economistas. Muy bueno para Salta. Respecto a la adhesión a un RIGI, nunca estuvo, porque nunca hubo RIGI. Es la primera vez que se plantea esta iniciativa. Nosotros tenemos un esquema de fondo que certifica garantías y previsibilidad fiscal, sobre todo por 20 años. El RIGI sobreabunda, lleva 30 esa garantía. Pero bien dice usted, hace mucho que Salta no tenía una ventana de oportunidad en un producto como el litio puntualmente, transición energética mediante, que hoy más que nunca necesita para atraer esas inversiones urgentes de un régimen así, sobre todo por la caída de precio, ¿no? La caída abrupta del precio que tuvo el producto final, que es el carbonato y litio, de 70 y pico de mil dólares que supo estar, hoy no llega a 11. Entonces hay proyectos que sin esta posibilidad o esta iniciativa favorable hacia adelante, y probablemente lo desestiman, y nosotros necesitamos que Salta, las inversiones se hagan. No hay manera de que los salteños vivan mejor, no hay manera que nos desarrollemos con más empleo, con pleno empleo, con más infraestructura y honrando todos los pendientes sin inversión privada. Muy bien, nos vamos ahora a la provincia de Corrientes. Allí, desde los puertos provinciales, comenzaron a navegar con barcos que van llevando maderas desde la provincia de Corrientes con destino europeo. Adolfo Escobar Damus, estamos ante la llegada de estos contenedores. ¿Qué significa para Corrientes esta nueva oportunidad? La llegada de este contenedor, bueno, viene a complementar los que llegaron hace un par de semanas. En este momento estamos descargando 206 contenedores vacíos, pero en las próximas horas se empiezan a cargar los contenedores llenos. El volumen este que se va a cargar es un volumen histórico para la provincia. Son casi 200 contenedores que se van a cargar, se van a iniciar la carga en horas de la tarde. Y bueno, la verdad que un momento histórico, un momento importantísimo para la provincia, momento que se empezó a trabajar hace no mucho tiempo y hoy estamos con realidades más que promesas. Entonces, felices nosotros, optimizando los tiempos, seguimos con nuestra premisa de que el tránsito vehicular de los camiones no dificulte a los ciudadanos que normalmente circulan por la ciudad. Así que optimizando un montón los tiempos y contentos, felices, entendemos que esta carga de fules que se está iniciando hoy es el primer paso de un muy buen momento que está pasando la actividad portuaria de la provincia, todo por iniciativa y las gestiones que hizo nuestro señor gobernador. Y bueno, tenemos entendido que en los próximos 12 o 14 días se estará viniendo una nueva barcaza para ya tener la segunda carga. Tener dos cargas en menos de 15 días es algo impensado hace unos meses atrás y que, bueno, hoy lo estamos viendo con la operatoria. Hoy vemos acá en zona primaria que todos los contenedores que están son todos contenedores fulles, y en zona secundaria tenemos todos los contenedores vacíos que se están dirigiendo cuando los venga a buscar el camión a la planta de Acontimber para ser llenados y venir a plazoleta fiscal. Perfecto, de esto se afianza lo que es la articulación del sector privado con la provincia. Sí, el sector privado lo que hace es hacer el THC, como le llamamos nosotros, que es la manipulación de los contenedores, pero también la empresa MSC hizo una fuerte apuesta y hoy le estamos no solo generando satisfacción a la empresa que puede salir a través de Corrientes, sino a la famosa marítima MSC que Corrientes está a la altura de las circunstancias. Muy bien, y allí también estuvo presente la gente de MSC que comenzó con esta tarea a desarrollarse ya en la provincia de Corrientes con el tema de madera.
Estamos con el gerente general de esta compañía, MSI. ¿Qué significa poder contar con este recibimiento por parte del gobernador y también poner a corriente en una materia productiva? Pues nada, la verdad es que estamos súper agradecidos que en tan poco tiempo estemos haciendo una operación tan importante para las exportaciones de la provincia. Yo estoy muy sorprendido del trabajo de todos los equipos, de los operarios y bueno, pues estamos aquí para empezar a trabajar de manera regular y poner la provincia en el mundo. La MSC es la mayor compañía naviera del mundo, así que estar en Corrientes para nosotros es un honor y un privilegio. ¿Cuál es la logística que se llevó a cabo? Pues se trajeron los vacíos, tanto de Paraguay como desde el puerto de Buenos Aires. Ahora se están descargando los vacíos y a partir de esta tarde empiezan a cargarse los llenos, que irán al puerto de Buenos Aires y de allí se irán al resto del mundo. Entonces, ¿tiene algún número o cifra que se hayan de estos contenedores que se van a trasladar? Ahora mismo vamos a cargar unos 200 contenedores en esta primera escala. Vamos a venir cada 15 días y bueno, iremos subiendo la capacidad de los barcos conforme se vayan uniendo nuevos exportadores e importadores. ¿Cómo ve la articulación de Corrientes con MSI? Espectacular, como digo, ver que en tan poco tiempo todas las administraciones se han puesto de acuerdo en que podamos estar aquí, realmente es algo para felicitar a todos, la gran capacidad de trabajo que se ha tenido en tan poco tiempo. Muy bien, es el momento de hacer una breve pausa, quédese con nosotros, enseguida regresamos con más información. Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Imaginamos futuro. Trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Con innovación constante y tecnología de avanzada. Hoy, el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. Richiger, líder en fabricación de máquinas para llenado y vaciado de silobolsas, ofrece la solución para los grupos de picado con la embutidora de forraje R10230 y la optimización logística de acarreo con el carro forrajero CF400, satisfaciendo las necesidades del contratista con alta tecnología, calidad y el acompañamiento de postventa que tu empresa necesita. Richiger. Abelardo Cufié, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cufié, de la precisión a la exactitud. Omar Martin, más de 25 años de reconocida presencia en el mercado, fabricando palas hidráulicas, retroexcavadoras y una amplia gama de productos. Marcos Juárez, Córdoba. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. Yuri presenta nuevo modelo RC-XTR+, 30% más de capacidad de tolva, 10.4 metros de ancho de labor, 51 líneas a 20 centímetros, 230 HP de potencia requerida, sistema de dosificación variable TOPCON, 100% electrónico. Sembrás, plegas y te vas. Yuri. ¿Pensaste en pulverizadoras? Pensaste en Golondrin. Pulverizadoras desde $220,000. ¿Pensaste en clasificadoras? Pensaste en Golondrin.
Llámanos al 03462 400-622. Golondrín, más de 49 años junto al campo argentino. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Mixers Mainero, máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad, con la más alta performance para productores de carne y leche. Y ahora, el nuevo mixer vertical 2518 de 14 metros cúbicos y el nuevo mixer horizontal 2961 de 16 metros cúbicos. Hable hoy con su concesionario Mainero. Volkswagen. Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión. Ya estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión y estamos observando allí lo que está ocurriendo en el centro neurálgico de nuestra ciudad de Buenos Aires. Vemos el movimiento de tránsito vehicular, ya no tanto a esta hora de la mañana, ya como que se ha tranquilizado un poquitito nomás, no te creas tampoco que está todo como si nada hubiera pasado, ¿no? Hay algo de movimiento, no esa locura de las entre las 8 y las 9 de la mañana que suele estallar la ciudad. Con 9 grados 7 décimas la temperatura, con el cielo que se encuentra parcialmente nublado, nosotros desde este lado haciéndote compañía para que tengas la información de lo que está ocurriendo en el sector agropecuario. Así está entonces nuestra ciudad de Buenos Aires. Y seguimos avanzando con más información. En este caso contándote que desde INTI se está organizando lo que tiene que ver con un curso sobre tecnología de elaboración de dulce de leche. El INTI propone de esta manera un curso sobre tecnología de elaboración del dulce de leche, donde allí se podrá adquirir y profundizar los conocimientos teóricos y prácticos sobre la elaboración del dulce y también las variables de proceso que inciden en la calidad del producto final. El mismo se estará llevando a cabo el día 15 de agosto. Allí tendrás teórico y práctico de manera presencial. Esto será en el edificio 5 del Parque Tecnológico Miguelete, en la Avenida General Paz 5445. Además, en la planta piloto se estará elaborando un dulce de leche a escala artesanal en paila dulcera. El objetivo de este curso es poder adquirir y profundizar los conocimientos teóricos y prácticos sobre la elaboración de dulce de leche y las variables de procesos que inciden en la calidad del producto final. En tanto, el curso está destinado a profesionales y técnicos que desarrollen actividades en la tecnología de elaboración de dulce de leche o también para emprendedores que quieran desarrollarse y o profundizar conceptos relacionados en la elaboración del dulce de leche. Reiteramos, este curso será
el día 15 de agosto. Allí se estará dando el teórico y el práctico. Esto es de manera presencial en el edificio 5 del Parque Tecnológico Miguelete, allí en la avenida General Paz 5445. Nos vamos ahora sí rápidamente a Cañuelas, porque allí está trabajando nuestro compañero Alejandro Canepa en el mercado agroganadero. Buen día, Alejandro. Y aquí estamos nuevamente con ustedes, amigos televidentes de Chácara, para todo el país, más de 9 millones de hogares, países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Esta pantalla que crece día a día y que, por supuesto, está en Flow, Claro TV y DirecTV. Y aquí estamos en el mercado agroganadero de Cañuelas, en una jornada que contabilizó 7.317 animales y, como les comentaba, 8 y cuarto de la mañana. La demanda se muestra muy selectiva, cautelosa, prudente. Aún resta la oferta del viernes. Una demanda que se encontró con una cantidad de hacienda de consumo, no con muy buena calidad, porque cuando apareció la calidad, aparecieron los precios. Vendió Saez Valiente Burrich y compañía, recién acaba de vender unos lotes excepcionales de novillitos y de vaquillonas, vaquillonas que serían terneras a 2.250, medianas de 3.66, también 2.250, de 348 kilos novillitos a 2.200, de 310 kilos a 2.200, de 495 kilos un novillazo a 2.050, pero en líneas generales, si hacemos una evaluación, si bien falta todavía hacienda por comercializar, porque hay un consignatario que cumple aniversario y tiene cerca de 1.000 cabezas, quiero decirles que el consumo está entre 30 y 50 pesos por debajo de los valores del día de ayer. En algunos lotes puntuales, como les decía, hacienda de remisiones conocidas, de rendimiento asegurado y distribución de grasa perfecta, se alcanzan valores interesantes. Muy firme la vaca, 30, 50 pesos arriba, novillos livianos y medianos, hasta 440, 450, 460, 470 kilos. Entre 1950 y 2050 pesos, con tope de 2080, 2100, hay 2150 y un lote a 2200, pero pesan 431 kilos a prueba. De 480, 490, 500 kilos, 1900, 1950, 2000 pesos, y como les decía recién, hay un lote de 495 kilos a 2.050 que vendió Saez Valiente Burrich y compañía. Excepcional, es un dibujo realmente. Novillitos medianos hasta 390 kilos entre 2.050 y 2.150, tope de 2.180 y 2.200, aunque, como les comentaba, hay novillitos medianos a 2.150 pesos, 2.150 pesos. Pesados hasta 430 kilos entre 1.900 y 2.000, con tope de 2.020, 2.050 y 2.100. Vaquillona mediana hasta 390 kilos entre 1900 y 2000, máximo 2040, 2060 y 2080, mientras que pesada hasta 430 kilos, lotes puntuales a 1950, 1980, 2000 y 2060. El ternero entre 2000 y 2100, máximo por terneros livianitos, hay 2150, 2200, 2250 y 2270, y por terneras los máximos son de 2150, 2.200 y 2.250 recién vendidos. La vaca, con más de 430 kilos, entre 1.500 y 1.650, tope de 1.700, 1.750, 1.800, 1.850 y 1.900 con quilaje de vaca, físicamente vaquillona, con seno inferior fundida firme, 1.250, 1.280, 1.300. La buena, 1.320, 1.350, 1.380, manufactura, consumo rural, 1.400, 1.420, 1.450 y lote de toros a 1.600, 1.650 y 1.700 pesos, reitero, sobre 7.317 animales. Opera Chicago con un trigo en $193, maíz 148, soja en Chicago un dólar y medio arriba, $350 por tonelada. Para Chacra Televisión, para todo el país, del mercado agroganadero de Cañuelas, Alejandro Canepa. Nos reencontramos el viernes. Muchas gracias. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La segunda, seguros. Lo primero, sos vos. Nueva
semana en Chacra Televisión. Vamos a informarnos juntos sobre el informe que te compartimos cada 7 días junto a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y el ingeniero agroclimático Eduardo Sierra. Lo que está pasando en estos días para Argentina y Estados Unidos. En nuestro país, el comienzo de la perspectiva se completará con un paso de frente de Pampero que hizo su entrada en los días precedentes produciendo lluvias escasas a nulas en la mayor parte del área agrícola, salvo una franja de registros moderados a abundantes sobre su margen nordeste, con un foco de aportes moderados a abundantes sobre el sudeste bonaerense. También se registraron tormentas sobre la cordillera sur. Notablemente, atención, volverán a darse condiciones para nevadas abundantes sobre la cordillera sur y central, con posibilidad de que sus efectos se extiendan sobre el sudoeste de la región pampeana. Al mismo tiempo, se darán condiciones para la ocurrencia de nevadas ligeras sobre la cordillera central y norte, y el norte de la Patagonia también, pudiendo extenderse sobre buena parte del área agrícola, aunque con poca probabilidad de concretarse. La masa de aire polar que acompañará el paso del frente producirá temperaturas mínimas bien por debajo del rango normal en la mayor parte del área agrícola, con heladas generales sobre las zonas serranas del oeste, llegando al oeste de Córdoba, al oeste y centro de Buenos Aires y el centro del Uruguay. Mientras las heladas localizadas se extenderán sobre la mayor parte del área agrícola, salvo su extremo norte. El proceso se completará con un moderado retorno de los vientos del trópico, produciendo temperaturas sobre lo normal en el norte del área agrícola y registros normales en el centro y la mayor parte del sur. Nos vamos a Estados Unidos, donde, debido a la acción del huracán Davy, la perspectiva se iniciará con fuertes tormentas sobre el litoral atlántico, al mismo tiempo que el centro del área triguera recibirá aportes abundantes, mientras la mayor parte del área agrícola norteamericana observará registros escasos. A continuación, tendrá lugar una moderada entrada de vientos polares sin producir heladas, pero con temperaturas mínimas por debajo de lo normal en la mayor parte del área agrícola de Estados Unidos, salvo su porción sur que queda exenta. La perspectiva finalizará con una vigorosa entrada de vientos del trópico, provocando temperaturas máximas sobre lo normal en todo el sur y el oeste del área agrícola de Estados Unidos, mientras solo el nordeste de su extensión observará registros cercanos a la media estacional. Hay riesgo por inundaciones en gran parte de la costa este por efecto del huracán que al inicio mencionamos, y hay riesgo de sequía de inicio rápido para partes de la región de Texas, el sur de Oklahoma y el norte de Texas también. El calor excesivo puede afectar a partes de la llanura del sur y el valle inferior del Mississippi. Otra semana contándote así lo que pasa en Argentina y Estados Unidos en materia climática. Grecia, el lugar en el mundo donde los productores ovinos y caprinos están en alerta porque un brote viral pone en emergencia a los productores. Las autoridades griegas han anunciado restricciones a nivel nacional para combatir un peligroso brote viral que amenaza al ganado ovino y caprino del país. La enfermedad, conocida como peste de los pequeños rumiantes, fue detectada por primera vez el 11 de julio en la región central de Tesalia. Es altamente contagiosa y afecta a ovejas y cabras, pero no representa un riesgo para los seres humanos. El Ministerio de Agricultura ha tomado medidas contundentes. Se ha impuesto una prohibición nacional del movimiento de ganado ovino y caprino y se están llevando a cabo rigurosos procesos de desinfección de vehículos para prevenir una mayor propagación. Con 22 casos confirmados en el ganado griego, las autoridades han tomado medidas drásticas. Más de 10.700 animales han sido sacrificados y se espera que la cifra aumente en otros 2.000 próximamente. Tanto agricultores como funcionarios han señalado que es probable que la enfermedad haya ingresado al país a través de ganado importado. Paraguay, país vecino y casi territorio compartido por la cercanía y las similitudes productivas. Monitorean las langostas dado la invasión que se registra en nuestro país, en Argentina.
Se han realizado alrededor de 300 monitoreos hasta la fecha. En principio habíamos controlado focos de ninfas y de adultos en aproximadamente 3.000 hectáreas, utilizando los medios tanto terrestres como aéreos para la pulverización. Hemos logrado un control efectivo mediante la utilización de esa pulverización en esos controles. Actualmente estamos continuando con los monitoreos. También se realizan controles en pequeños focos. No hemos reportado la presencia de mangas en territorio, no se ha dado la formación de mangas en territorio, por lo cual, si bien estamos en una situación de calma a nivel país, siempre estamos atentos a lo que pueda ocurrir con esta plaga, ante una nueva explosión de población. Entonces, continuamos con nuestra red de vigilancia y nuestros monitoreos para poder dar un control temprano a la misma y permitir que esta situación de calma a nivel país se mantenga. Eso es muy importante justamente destacar el monitoreo que están realizando para poder evitar. Este año, señor Julio, no tuvimos ningún inconveniente como años anteriores con el tema de lo que vendría a ser la proliferación, vamos a decirle, de las langostas. En particular, en esta emergencia no se ha dado la formación de mangas. Esto es debido principalmente a los controles tempranos que ha realizado la institución, atendiendo esta problemática y la envergadura que puede llegar a causar, o los daños que puede llegar a causar la misma si se da esa formación de mangas a los cultivos, y a las pasturas y praderas naturales de la región occidental. Y también a la alerta siempre en un eventual caso que pueda llegar a aparecer o a trasladarse a la región oriental donde los daños serían exponenciales a los daños vistos en el Chaco. Este monitoreo también que realizan y los trabajos justamente de, como ya lo decía, de prevención, que es lo que está generando que tengan estos resultados, es también un trabajo en conjunto con los productores de la zona. Es un trabajo en conjunto, principalmente siempre nos abocamos a la tarea de concienciar sobre el control por propios medios, sus propias actividades de esta plaga, evitando los daños que pueden ocasionarles, los daños tanto a sus cultivos o como indirectamente a su producción ganadera, debido a que también afectan pasturas y praderas naturales. Hemos visto una muy buena receptividad por parte de los productores, y decir siempre que la instrucción del señor presidente del Senado es acompañar al productor y a la producción por ende. Bueno, la declaración de emergencia fitosanitaria por langosta se da en Argentina por el aumento y el incremento de la población, principalmente en la zona centro-norte, para ellos sur, para nosotros, de la provincia de Córdoba, La Rioja. Ellos también han realizado fuertes controles. Estuve en contacto con el jefe de emergencia, estamos en contacto permanente con el jefe de emergencias fitosanitarias del SENASA Argentina. Ellos han realizado más de 1.000 controles de focos de langosta, pero se da esta problemática actualmente. Están redoblando esfuerzos para controlar la plaga, y siempre está el temor de que estas se puedan trasladarse nuevamente hacia territorios continuos, ¿verdad? El triángulo de esta plaga se dio en el 2017, ingresando desde Argentina a Bolivia y luego de Bolivia a Paraguay, nuevamente para en los meses posteriores pasar a Argentina estas mangas. Esta situación no se dio en esta oportunidad, pero siempre existe ese temor. Entonces estamos en contacto permanente a nivel regional con los demás servicios fitosanitarios
empresarios tanto de Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, para contactarnos, ver la situación de la plaga tanto en Argentina, Bolivia y Paraguay, que es la que son los países que tienen esta problemática, y lograr así una alerta temprana en el caso de que se dé el ingreso extraterritorio de esta plaga en Paraguay. Muy bien, y de esta manera estamos llegando al final de esta edición de Chacra TV Noticias, pero antes vamos a ver qué nos depara el tiempo con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí nos indica que el día jueves tendremos 10 grados de mínima, 20 de máxima, con el cielo que estará parcialmente nublado. El día viernes, cielo mayormente nublado, mínima de 8 grados, máxima de 16, y el día sábado con cielo también mayormente nublado, mínima de 8 grados, máxima de 16 grados. Así entonces, el tiempo que nos espera aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ahora sí, le ponemos punto final a esta edición de Chacra TV Noticias. Les propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación. Y por mi parte, nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la pase usted muy bien. Chau, chau. Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión.